Victoria Rufo revela que odia a Leticia Calderón. La actriz Victoria Rufo no se queda con las cosas guardadas, pues reveló que en 2008 acudió a un casting de la telenovela En Nombre del Amor, en donde quería ser la villana Carlota, sin embargo no lo consiguió. Y la ganona con este papel fue la actriz Leticia Calderón. Esta situación no le gustó para nada a la mamá de José Eduardo Derbez, quien confesó que odiaba a la actriz desde ese entonces. Pues confesó que perder ese papel le dolió bastante, ya que era muy importante para ella en aquel momento. Pero gracias a su empeño por trabajar, logró conseguir un papel en la telenovela Macarena, con el protagónico de la hermana de la villana Carlota.